Hello, hello, good evening, guys. Good evening, welcome to the class. Good evening, teacher, everybody. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you doing today? Evening. Good evening. Good, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo me les va? Are you doing great? Doing great, okay. Nobody has COVID. Nadie tiene COVID. El otro grupo que acabo de regresar, que voy a terminar, tienen 5 COVIDs. 5 COVID. 6 conmigo. Yo no sé, pero yo me siento mal porque todo el día he estado con dolor en la garganta, la calentura y me duele la cabeza y me duelen los huesos. Así estuve en el trabajo. Dice, yo no sé, pero tengo todos los síntomas, right? Ajá. Exactly. I don't know, people. Aquí dicen que viene la segunda, no, segunda ola. Esta ya es la no sé cuánta ola. Okay. Así que es normal. It's okay. De hecho, creo que ahora tenemos más defensas. A mí, COVID me dio el 2020 a finales, en diciembre. De hecho, pasé el 24 y el 31 encerrada, solita, with COVID, yeah. Y ahora, de nuevo. Pero por lo menos ahora tengo una historia más interesante. Y en la primera vez sí lloré, yo dije, me voy a morir. Más que me fui a hacer el examen. Y llego y el guardia todo, no sé, definitivamente su trabajo es ser guardia, no es dar noticias. Porque me dice, una muchacha como usted, ¿cuántos años tiene? Me dice. Tenía 26 para ese momento. 26, de cabalito de su edad. Vino, andaba como usted, salió vomitando sangre y se murió. Y yo, señor, no me ayude. Y yo ahí esperando la noticia afuera y de repente me llama el muchacho y me dice, venga, le voy a dar la noticia. Y ya llego y me dice, mire, si es positivo. Y salgo llorando yo, más que ni vuelvo a ver al guardia que me dijo que me iba a morir. Es horrible, horrible, horrible. Pero ahora, como que ya nos calmamos un poquito más. Tenemos más defensas, creo yo. Bien Right. animada. ¿Cómo? Bien animada por el señor de vigilancia. Yes, no, ese señor de vigilancia fue, yo creo que fue lo peor que me pudo pasar para mi noticia de que tenía COVID. Esta vez ya. Nada más que es esto de la garganta. Sí, me agobia un poquito, me agobia bastante porque yo creía que ya estaba mejor, pero porque todo el fin de semana no he hablado tanto. Pero ahora que di la clase anterior, ya como a media clase, ya empecé a sentir. Y ahorita ya lo siento y me siento cansada. Pero ahí vamos, vamos a ir poco a poco. We're gonna go step by step. Para eso estamos acá, right? Bueno, I'm gonna go with the attendance first. Gracias a las personas que están acá puntuales, conectadas. Eso es muy bueno. Thank you very much por esa. Aquí dice que terminamos clases. No, but I don't think so. Creo que terminamos clases como el 7 de diciembre, pero ya me va a confirmar bien la última fecha. Espero que hayan estado trabajando en la plataforma. I hope so, porque ya tenemos que ir por la tarea. I think homework 3, around homework 3, something like that. Ok, dígame. Yo no podía trabajar en la plataforma porque no podía ingresar. Solicité ayuda, pero ya no me dijeron nada. Solo me pidieron el correo y ya no. Solo le pidieron el correo. ¿Cuándo fue eso? Viernes, que le comenté a usted. Vaya, vamos a ver entonces si le pueden ayudar de nuevo. En un segundito. Gracias.
Ya intentó ingresar a la plataforma con su correo y la contraseña 12345. Intente hacerlo, porque si ya le pidieron su correo, probablemente ya está registrado. Intenté ingresar y de con su correo, con el que le brindó. Y en contraseña pone 12345. Y yo creo que ahí ya la va a dejar ingresar. Si no, yo me comunico con ellos. Ya les mandé un mensaje porque estamos poquitos conectados, no es justo. Este grupo nunca me había pasado esto. Como que fue mala la pausa de mi enfermedad. Bueno, we're gonna go with the attendance we have for today. And today, aquí estamos. Today is 14. Ya saben, pueden decir present o pueden decir I'm here. Alison Andrea Serrano Madrid. Present. Ana Geraldine Mena Álvarez. Present. Anderson Isaí Chávez Leiva. Antonio Adalberto Hurtado Martínez. Present teacher. Augusto César Sánchez Enríquez. Present. Azalia Melanie Portillo de Espinosa. Present. Cindy Damaris Hernández Méndez. Present. Denis Fernando Flamenco Nolasco. I'm here, miss. Elmer Elías Melgar Enríquez. Erson Isaí Mejía Bolaño. José David Cruz Campos. Marco Antonio Oviedo Martínez. Mario Alexander Cardona Aldana. Melissa Alejandra Gutiérrez Girón. Present. Oscar Rafael Hernández Cerritos. Rolando Danilo Sánchez Arteaga. Present. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. Present. Tony Brandon Beltrán Conforme. Vicente Antonio Cetino Rodríguez. William Ulises Aquino Grande. Wow. Primera vez que me sucede esto. Está difícil, no se me están conectando. Bueno, no hay nada que pueda hacer, nada más que esperar que se conecten, porque recuerden que esto de las clases es por minutos, son los minutos que ustedes estén conectados. Y al final del módulo debemos alcanzar un 80% de participación. O sea, estar conectados el 80% de las clases indicaría faltar solamente a un par de clases, creería dos clases, y los minutos van contando, o sea que solo pueden faltar como 240 minutos, eso es. Así que importante que estemos acá para no perder la beca, ¿right? Vamos entonces aquí a continuar con el tema que nos habíamos quedado en la última clase. Creo que estuvimos haciendo el deletreo de nuestros nombres. We were spelling our names, right? A la fecha llevamos cuatro clases. Llevamos la clase del viernes. Déjenme ver aquí. Viernes 28. No, 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 miento, miento. Viernes 4 de noviembre. Luego la clase del 8 y la clase del 11. El día de hoy estamos en la cuarta clase. Okay, tenemos 16
Same clases más para adelante. Ok, Antonio Adalberto, dígame. Hola, buenas noches. Comentarle que yo hasta el día de hoy pues pude entrar a la plataforma, estuve trabajando toda la mañana. Según que veo, son 5 secciones, pero en la sección 1 hay 4 videos. De hecho, ya hice todas las actividades. La consulta mía es si las 5 secciones debemos tener actualizado, no sé si es semana o es un tiempo límite, porque estaba viendo que no tiene fecha de cierre lo que son las actividades o las lecciones. Perdón, cada semana son 5, cada semana es una sección, ¿ok? Cada 5 clases, por ejemplo, el día de mañana, ustedes ya tendrían que tener finalizada la sección 1, ¿ok? Sección 1 mañana, porque mañana ya son 5 clases. A partir de mañana al próximo martes, tendríamos que tener sección 2 y examen intermedio. De esa al siguiente martes, vamos a darlo con fechas específicas. Para el 15, sección 1. Para el 22, sección 2 y examen intermedio. Para el 29, sería sección 3. Y para el 6 de diciembre, sería sección 4 y examen final. ¿Sí? Repito, sección 1 terminada mañana, sección 2 y examen intermedio para el 22, para el 29, sección 3, y miento, les miento, es mentira, no tienen que hacerlo para el 6, la otra sección, para el 5 de diciembre, antes de la clase, porque se tiene que terminar la plataforma un día antes de finalizar clase, para el 5 de diciembre, toda la plataforma tiene que estar terminada. ¿Sí? Toda. Sección 1, 2, 3, 4 y los exámenes que hay en las dos secciones. Ok, muchas gracias por la aclaración. Okay. Nada más, aprovechando la oportunidad que tengo, estaba viendo con la última parte de la sección 1 y pregunta lo que son unos números de teléfono. Solamente que el número de teléfono de Jennifer Miller no aparecía en el audio. Así que ¿Vive con nada alguien más le más? comento. ¿Perdón? ¿Vive con la otra compañera que aparece ahí? Se aparece Ah, el ok. audio. Ah, pues. Es el número de alguien más. Ah, ok. Bueno, quizás eso, quizás no le preste atención, entonces lo voy a volver a escuchar. Pero sí, le comentaba eso porque me estuve dando duro en averiguar el número de ella, entonces no lo puedo averiguar. Entonces, si vive probablemente esté compartido ese número de teléfono. Muchas gracias. ¿Cuál tarea es? Me dice. Es la última tarea de la sección 1, donde dice escuche las conversaciones y complete la lista de números de teléfono. Pero no es la sección 1, debería ser. No. Sí, la sección 1 es. La sección 1. ¿Y es la sección 1? La última tarea de la sección 1. Déjeme verlo. Porque lo único que sí le entendí que fue David y Steven sí viven en la misma casa Pero mire, o en la aquí misma está habitación, perdón. la última tarea de la sección 1, es esta, tarea 5. Ah, qué raro, entonces me han matriculado mal. No, de seguro es en otra. Allison, dígame. Voy a ver aquí en la otra. Buenas noches, Miss. Solamente quería comentarle que yo no pude hacer el link que enviaron el viernes, que era de la vocal, el abecedario era, ajá, que teníamos que ir cuando escuchábamos el audio. A mí no se escuchaba nada
Yo no pude hacerlo porque yo intenté y todavía el fin de semana y hasta el domingo estuve, perdón, y no pude. No, no hay No problema. pude hacer ese. No hay problema, no se preocupe por eso. Esa era una práctica, pero no es que vaya a tener una nota por eso. Okay. Okay, gracias. Deme un segundo que quiero ver lo que dice el compañero. Se le envía ahí al grupo de WhatsApp, la tarea 1.13. 1.13. Ahí se le envía en el WhatsApp del grupo que estamos. Porque todo lo que está escribiendo ahí, no, todo eso no lo he hecho, entonces creo que me metí en otro grupo. Ya lo reviso. Uno punto trece. Sí, porque a usted me parece como que me lo han matriculado. A todos les aparecen cuatro, porque entonces a usted le aparecen, Antonio, cinco secciones. Déjeme ver ahorita. ¿Me confirman los demás si les aparecen cuatro secciones o cinco? Cinco secciones me parecen. En mi caso, cuatro secciones. Son cuatro, ¿verdad? De la daily routine es para el 22. ¿Cómo? De la daily routine para el 22. Eso para ella. No, tienen que ser, las secciones tienen que ser cinco, pero al compañero me le aparece cuatro secciones, perdón, y al compañero me le aparecen cinco. Le compartí nuevamente la imagen en la que estoy matriculado. Vaya, déjeme ver aquí. Está raro esto que me está diciendo, como que de verdad me lo matricularon en otro. Antonio, tendría que aparecerme los primeros de la lista. Antonio Alberto es el número 4. Correcto. Me lo han matriculado en otro. En otro más avanzado. No, es un módulo 1 siempre, pero es de los que son una hora a la semana. Ah, sí. Y usted está en uno que es de 2 horas a la semana, que es de PENIT. Me lo han matriculado en FI. Vaya, Okay. ahorita voy a comentar, Antonio. Gracias, Miss. Intenté y no pude. No pudo. Bien. Ahorita voy a mandar aquí un mensaje al grupo. Antonio Adalberto. Ya estoy con ustedes, solo tengo que mandar esto porque si no se me puede olvidar. Participante Azalia Portillo. Pero déjenme ver si me aparece matriculada, Azalia.
Azalea, ¿cuál es su nombre completo? Azalea Melanie Portillo. No sé si aparezco de este o guardado. Déjeme ver. Azalea es su primer nombre. Bien, voy a mandarlo acá. Voy a ir con la asistencia porque ya es tarde y es late. Oh, no, ya te fui, ya pasé asistencia, ¿verdad? Ya pasé, ya es nevermind. Me faltan varios. No sé si se conectaron más, pero ya dentro de unos minutos la vuelvo a pasar. Sí, está raro ahí su caso, Antonio, pero lo vamos a resolver. Ya se los comenté ahí a los gestores y ojalá nos contesten pronto, ¿verdad? La compañera aquí me aparece con un nombre de teléfono, Samsung. Creo que es la compañera de apellido Mate, que me aparece ahí con un nombre de teléfono. Si pudiéramos arreglar eso, please. Bien. Okay, teacher. Bien, ok. Bueno, vamos a continuar con la clase. Vamos en la segunda asistencia. Voy a pasar a los que no se han reportado en la primera, porque no estuvieron presentes. Ok, vamos acá. We're gonna go with the class number four. Es possessive adjectives and noun. Lo que vamos a estar practicando, los adjetivos posesivos y nombres. Ok. También vamos a practicar un poquito sobre lo que vimos en la última clase, que era spelling. Vamos a hacer unos cuantos deletreos más. Y también vamos a trabajar con el libro que está en la plataforma. Entonces al compañero tampoco le aparece el libro que yo estoy manejando acá. Pero bueno, ya vamos a ir viendo esto poco a poco. It's okay. It's okay. Bien. Vamos entonces. I'm gonna share my screen. Ya veíamos los pronombres en la primera clase. We saw the pronouns, right? Veíamos I, you, we, he, she, it, we, you, they. Ahora tenemos los posesivos para hablar de cosas que les pertenecen a estas personas. Para decir que algo me pertenece a mí, I, vamos a decir my. Para you, your. Eso es tú, pero tú sin tilde, ¿verdad? His es el su de él. She, her, el su de ella, ¿verdad? Her, su de ella. It, its, su para cosas y animales. Our, our es muy importante que sepan que our se lee de individual, pero si lo escuchamos en una oración se lee or. Our bird is noisy, ¿ok? Your es el tú o el su, perdón, de ustedes o usted. Y their es el su de ellos o ellas. En español se dice su o mi o tú, ¿verdad? Pero en inglés cada uno de ellos tiene su posesivo. Mi camisa es verde. Mi, my. Your book is new. Tu libro es nuevo. His pillow is soft. Su, de él, su almohada es suave. Her, su de ella, her dog is small. Su perro es pequeño, su de ella, her. It's, su hueso es viejo. Su, de animales y cosas, it's. Our, or bird is noisy. Nuestra ave o nuestro pájaro es ruidoso. Your house is big. Su casa
es grande. Their car is slow. Su carro, de ellos o ellas o ambos, es lento. Okay. Son los posesivos para indicar mi, tú o su de él, su de ella, su de animales y cosas. Our, nuestro, your, su, de ustedes. Y their es el su de ellos y ellas. En español se repite su, pero en inglés, en English, cada pronombre tiene su forma de decir su, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero decir, estoy hablando de Carlos, un ejemplo, y quiero decir que su carro es azul, como hablo de Carlos, tengo que identificar que Carlos es un he, es su pronombre. Por lo tanto, al decir su carro es azul, tendría que decir his car is blue. Estoy hablando del su de él. Pero si quiero decir que su carro de ella es rojo, voy a decir her car is red. Pero si quiero decir su carro de ellos, ¿cuál utilizaría? ¿Cuál es el su de ellos? Según lo que acabamos de ver. De ella. Their, oops, sorry, their car is black. ¿Ok? Así, cada uno de ellos tiene su pronombre posesivo. Adjetivo. His car is blue, her car is red, their car is black. Les comparto de nuevo, compartir la diapositiva para que quede un poquito más claro ahí. Ahí está. Si quieren copiar o quieren tomar un screenshot, que quede un poquito claro y luego comparto un ejercicio. Okay. Déjenme compartirles el ejercicio en el que vamos a trabajar. Possessive adjectives in English. Vamos a trabajar en esto, miren. Es un poco pasantito, así que pongamos atención a las instrucciones de lo que vamos a trabajar. Les voy a mandar el link desde ya y les voy a ir explicando uno a uno los ejercicios que vamos a hacer. One by one. Bueno, ahí está. That's the link. And now I'm gonna show you. Vamos acá. Ahí estamos. Acá les da la misma explicación que yo les he dado. ¿Okay? Les da ejemplos incluso. My balloon is blue. My, no change, balloons are blue. Your balloon is green. Your balloons are green. Les dice que incluso si estamos hablando de cosas plurales, es diferente al español. Les voy a explicar esto así separado para que lo entiendan. Si yo digo mi mano, mis manos, ¿verdad? Porque ya tengo dos, mi mano, mis manos. Pero en inglés no. En inglés siempre va a ser my hands. ¿Yes? ¿Se comprende? My eye, my eyes. Solo cambia el nombre a plural. Pero no te vamos a decir yours, tus bicicletas. Vamos a decir yours bicycles. No, solo your bicycles. El pronombre. El adjetivo posesivo no cambia a un plural. Vamos a decir mis, solo mi. ¿Okay?
Mind va a mantenerse siempre, que es lo que les explica en esta parte de acá. Y dice, tengo un solo balloon, balloon es globo, my balloon is blue. No cambia, mire, vamos ahora con un plural, my balloons are blue. No cambia, no dice mis balones, mis globos, ¿verdad? Mis, no, siempre es my, lo mismo en este caso. Ahora, aquí en la primera parte vamos a hacer un match. So, we, ¿cuál es el adjetivo posesivo de we? De los que aparecen en esta línea. They. El adjetivo posesivo de we. Or. Ok. Y así, vamos a ir uno. Aquí, I is my. En la siguiente dice, vamos a completar con his, her, it's, their. Vamos a completar con su, de él, ella, su de él, su de ella, it's, de eso, animal o cosa, y their, de ellos, ¿verdad? Her is brown. ¿De quién es el pelo brown? Café. ¿De ella o de él? His sería, ¿verdad? His hair is brown. ¿Y para ella sería? Her. Her sweater is green. Bien, ahí estamos bien. La siguiente vamos a elegir qué es lo que queda mejor. Si va al inicio de la oración es un pronombre, pero si va indicando propiedad es un adjetivo posesivo. Por ejemplo, it is she house o her house. ¿Es ella casa o es su casa? She house o her house. Her house. Aquí dice, yo tengo un perro. I have a dog o my have a dog. Yo tengo un perro o mi perro. I I have. have a dog. This is our farm o this is we farm. ¿Esta es nuestra granja o este es nosotros granja? Or we. Oh. Our. Oh. Ok, excelente. Oh. Eso es todo lo que tienen que hacer ahí. Ahora en esta, según la oración principal, choose the correct words. Vamos a elegir las siguientes palabras correctamente. Dice acá, they have two daughters. Ellos tienen dos hijas. Entonces ya nos dice de cuál es el pronombre que vamos a buscar el adjetivo posesivo. They, que sería en este caso entonces. Oh. Their. He has, he, estamos hablando de he has new shoes. These are his new shoes. I, estamos hablando de me, I have some comics books. These are, ¿cómo hablo de mí? My comic books, correcto. La siguiente parte. Estaba aquí abajito, dice, complete the right positive adjective. Vamos a completar con el correcto. You have a nice watch. Tú, estamos hablando de tú. Tú tienes un bonito reloj. I like Here. your watch. Bob has a cat. Bob tiene un gato. Bob, ¿cuál sería el posesivo para Bob? His cat is very cute. Estoy hablando de mí. I have a new backpack. Mike. My backpack is big. Correcto. Luego en la siguiente, aquí abajito, dice correct the underlined words. Acá están incorrectas las oraciones. Vamos a cambiarlo por la forma correcta. Aquí si yo tengo una hermana, sister, I have a sister, tengo una hermana. Sorry. His name is Maddie, pero his es el su de él. Por lo tanto, lo voy a corregir y tendría que ser Hair. her. Her name is Maddie. We are classmates, ours. ¿Cuál es el error acá? De ours. Ajá, solo tendría que ser. We call. Or. It is a squirrel. Es una ardilla.
Su cola es larga. ¿Cuál es el posesivo de it? It. It's. Correcto. En la siguiente parte dice complete with the right possessive. Aquí de nuevo voy a completar con el posesivo correcto. Jenny and Nick, se hablan de dos personas, are from Bath. Jenny and Nick son de Bath. Surname is Bell. Okay. ¿Cuál sería el posesivo para Jenny y Nick, ya que son dos personas? There They're. Correcto. you. Surname is Bell. Friends, Tom and Amanda. ¿Cuál sería acá? Sus amigos, Tom y Amanda. Ok. They're de nuevo. Ahora, en la última parte, solo dice, según el pronombre, vamos a escribir el posesivo. El posesivo de I es My, my. Posesivo de you, your, your. ¿Ok? Y luego le van a dar terminado, comprobar mis respuestas y ahí tienen que aparecer ya. Las que completamos están correctas. ¿Sí? ¿Se comprende la actividad? Do we get the activity? Bueno, una Yes, persona del grupo tiene que compartir pantalla. Preferiblemente esta persona tiene que estar en una computadora. Ana, yo sé que está en una computadora. Antonio, Adalberto también. ¿Sí o no? No. no, Cindy. ¿Usted sí está en una computadora? Sí. ¿Y quién más que me pueda ayudar para compartir pantalla? ¿No? no, teacher. A Sally, ok. Vamos a ir a trabajar entonces en salas de grupos pequeños. Lo que tenemos que hacer en las salas es participar, ¿ok? Porque aquí es su participación la que cuenta. Bien, tengo entonces Cindy, tengo a Salia y tengo a Ana, ¿verdad? Vale, cada uno va en un grupo para poder trabajar. En grupo vamos a ir resolviendo eso. Ahí está el link. Se lo puede mandar también al grupo de WhatsApp. Vamos a trabajar. Rolando lo había mandado a un grupo, ¿no le llegó la invitación? Cómo no, señorita, pero no sé por qué no pude entrar. Vaya, lo voy a volver a mandar, pero no se vaya a unir a la 2 porque esa no es su sala, no le vaya a dar a aceptar, pero lo tengo que mover a la 3. Ahí en la 3 sí le da a aceptar.
Marco Antonio. La ola, me caí del cel y me puse, voy llegando Ah, ok, a no la hay clase. ningún problema. Mire, sus compañeros están trabajando en el tema que son los possessive adjectives, así que lo voy a mandar a un grupito para que me lo integren al trabajo, ¿ok? Sí, okay, gracias. Si gusta, apague su cámara para que se le haga más fácil integrarse al grupo por el internet. Okay. William. Noches. Hello, William, bienvenido a la clase. Me escucha, ¿verdad? Bueno, ahorita sus ¿me puede escuchar? ¿Sí? Ok. Ahorita sus compañeros están trabajando en grupos en un tema que acabamos de desarrollar, que son los adjetivos posesivos. Le voy a enviar a una sala para que pueda trabajar con ellos. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Ahí estamos.
They have two dangers. No sería Él tiene nueve zapatos. His. Care. Ah, no, he. His, ¿verdad? His, His. Sí. His. I have so many birthdays. I had. Sería my. Ah, no, que My. My. Sería my, sí. We happy pooping. Loro. Loro, ¿no? Mira, es el loro, o este loro. Le dice. It. Sus padres son hermosos. Yes. El señor Ward dice tiene un bebé, dice. Baby. Ajá, entonces es her, su baby It's es very muy lindo. cute. Mira esa jirafa, mira la jirafa. Le dice su, Very ajá, cute. su Pero cuello discutamos es entonces, largo. vamos todo. Es it. No. Yo sé, James. James. Ajá, no. James. Her. Su hermano es No su quiero más. compañero de clase. Yo lo sé, James. Su hermano Sí. es su compañero, ajá, de clase, su playmate. Está correcto. ¿Sí? Lisa, el Sí, tipo está correcto. tiene un camión, dice. Ahí es como está hablando de dos, De, entonces there, ajá, es there. ellos. Ellos. Ahí, en esa, en 10. Y el otro sería aquí. Pero te salió, por lo menos te salió la gente, no te puteó ni nada. Yo me gusté, te dice que es para, estás bien. Pero realmente solo hablamos de para ser ser panes. My. My. Pues sí, y dice. Y otro sería your grandparents. Your eat your sandwich. Your eat it. Eat it. El segundo. Church.
Hola Luis, están en salas trabajando. Mi hermano. Ahí es his. His. Ajá, his. Porque es el es no él. Pues. Jenny. Y ahí es que tiene 11 y le Jenny y el hermano de Nick tiene 20. Ahí es his brother, no. Sí. Sí, ahí es his.
His brother. Y su hermano Nick tiene 20. His son. Chip is. It's Doc. No. It's. No. Porque. Quiero ver. Tiene que ser it. Doc. Es pequeño, ¿verdad? Ajá, pero está hablando del perro, ahí siempre se ajá, del it. Perro, it. Allá no, el otro, ¿dónde dice dog? Vaya, solo vamos a analizar una cosita, estamos hablando de Jenny y estamos hablando de Nick. Y estamos diciendo que ambos tienen un perro y su perro es Chip. Chip es su perro. ¿Su perro de quién es? De ellos. Ajá. Ajá. Correct. Their dog is it. Ajá, una. Sino sobre el gato, la posesión del gato a ella. Está hablando que el gato blanco. Is looking birthday her birthday is porque her. Sus her.
A ver la nota. Todavía no la tenemos. No, hace faltan dos por terminar. Tenemos duda en esa, donde está 12 chips. En esta, esta y esta. Estamos hablando que Chip es su perro, dice. ¿De quién? De Jenny y su hermano. Ajá, ¿y Jenny y De su hermano sería? Bien, ahí estamos. ella. Y en la otra, escuela, Creo que parece también es nuestra escuela. nuestra Está hablando. escuela. O Taylor, ¿de qué están hablando? Taylor, 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 Taylor. Envío. Me falta que un grupo termine, pero en lo que ese grupo termina, los demás podemos estar practicando pronunciación, lectura, discutiendo las preguntas que nos salieron mal, ¿ok? Para que el grupo no esté en silencio en los break rooms. Thank you.
Ok, son un par de problemitas ahí, pero creo que fue más porque no nos fijábamos que aunque está hablando tal vez de un perro, pero primero hablaba de los dueños, ¿verdad? Y decía que es su perro y por eso era there y no it, right? Siento que errorcitos así fueron los que tuvimos como de contexto, ¿verdad? Fueron más de contexto que de otra cosa, porque no entendíamos ahí que si estaba hablando de estas otras dos personas, o estaba hablando del perro, o estaba hablando de la escuela como un objeto. Entonces, eso fue el problemita, siento yo. No sé ustedes. Sin, fue más que entender el contexto de dónde, de quiénes estaban hablando el problema, ¿sí? Ya, yo sentí que eso fue el problema. Ok, bien. Ahora vamos a ver una cosa más que es para hablar de. Para decir eso, de, como por ejemplo, la casa de Juan. No vamos a decir the house of Juan. Eso es lo que quiero que aprendan ahorita. Ya se han fijado en restaurantes, obvio, son de comida rápida famosa. Por ejemplo, Wendy's y McDonald's. ¿Sí? ¿Saben de ellos? ¿No? Ahora, esa apóstrofe y esa S que tiene ahí nos indica la propiedad, ¿sí? No vamos a decir, para decir el restaurante de Wendy's, no vamos a decir the restaurant of Wendy, sino que vamos a decir Wendy's restaurant, ¿sí? Básicamente, cuando usted dice Wendy, se está diciendo el restaurante de Wendy. Como quien dice, voy para donde la ña Wendy. Y usted dice, ah, para Wendy's. No, no, no. Está diciendo, voy para el restaurante de la ña Wendy. Something like that. Les muestro. Para hablar de propiedad, vamos a escribir primero el nombre de a quién le pertenece. ¿Okay? Pongamos que estamos hablando de Pedro. A el nombre le voy a agregar un apóstrofe en the letter S. Y luego, ¿qué le pertenece? Estamos hablando, supongamos, del carro de Pedro. Pedro's car. ¿Ven? Y así indico que el carro es de Pedro. Ahora quiero decir la casa de Silvia. ¿A quién le pertenece la casa? A Silvia. Aquí voy a agregar apóstrofe de letter S. ¿Y qué es lo que le pertenece? La casa. Silvia's house. Un ejemplo más. Y me gustaría hacerlo con nombre Carlos, ¿verdad? Sí, el nombre Carlos porque termina en S. Acá quiero explicar que a veces cuando termina en S podemos agregar una S y que decir Carlos es, pero también solo puedo agregar el apóstrofe y entender que como ya el nombre finaliza en S, no voy a agregar una S extra. ¿Se comprende? Puedo dejarlo solamente así y decir Carlos. ¿Qué? Computer. Carlos, computer. Pedro's car, Silvia's house, Carlos, computer. Acá es donde vamos a Wendy's. El restaurante de Wendy. Ahora, ¿por qué solo decimos Wendy's y omitimos la palabra restaurant? Porque como ya se entiende de que es algo popular y que es el restaurante de Wendy's, con solo decir Wendy's ya voy a entender que hablo del restaurante, omito la palabra restaurant, ¿sí? Solo digo Wendy's, I'm going to Wendy's. Digamos, por ejemplo, que Azalia y yo somos amigas. Y yo voy a ir a visitar a Azalia. Y digo, I'm going to Azalia's. Simplemente digo, voy donde Azalia. No digo, to Azalia's house. Porque a la persona que le estoy diciendo ya entiende que voy a su casa. Solo digo, Azalia's. ¿Dónde Azalia? Se entiende que voy a su casa. Ahora, si ella tuviera un comedor famoso y pasa ahí, y yo voy a ir al Azalia's, voy al restaurante o al comedor que tiene Azalia. ¿Se comprende?
es por contexto, pero así se habla de propiedad. Hay maneras que la gente me ha preguntado. Un segundo. Ok, ya me han preguntado de por qué también se puede decir the car of Pedro. A ver, sí es correcto decirlo, es correcto decir the car of Pedro, pero es muy literal y se escucha muy forzado, por lo que más natural es Pedro's car, ¿sí? Acá es cierto que estoy leyendo como para atrás, el carro de Pedro, sí, pero así se escribe en inglés en este caso. Pedro's car. The car of Pedro. Con McDonald's, creo que es así. Ay, me corrigen, yo no sé si se escribe McDonald's. MC. Vamos a ver. Una Después consulta. ponen McDonald's. Ya le ayudo. McDonald's es así. Porque dicen vamos para el restaurante McDonald's. Dígame, Antonio. El car no iría también con cars. Consulte esto porque a veces he visto algunos rótulos que dicen como que son venta de carros o repuestos de carros, pero dicen cars y llevan ese apóstrofe. Al final, así como usted lo está mencionando, pero no sé si Cars en esta parte de conjugación la llevaría también. Vaya, acá donde le he puesto el ejemplo, estamos hablando de la propiedad de Pedro, ¿sí? No de la propiedad del carro. Pero si la propiedad le pertenece al carro, ahí sí lo puedo hacer una oración así. Por ejemplo, digamos, taller de carros. Cars Workshop, porque estoy hablando de el carro, pero acá en este caso no. No, 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 porque estoy hablando que le pertenece a Pedro. Y solo a quien le pertenece se le agrega el apóstrofe y la es. Pero en este caso no se puede. En este sí. Estoy hablando de el taller del carro. Ahora, hay muchos rótulos en El Salvador, muchos, donde utilizan malas cosas, ¿sí? Donde utilizan ese apóstrofe porque, ay, es que se ve bonito, pongámosle así, porque yo lo he visto, los rótulos que así tienen, ¿verdad? Pongámosle. Y no, en realidad lo están usando mal, ¿verdad? Pero ahora ustedes ya saben que esa apóstrofe en the letter S indica propiedad en estos casos, porque a veces significa el verbo to be, como she's my friend, ¿verdad? Pero estamos hablando she. Acá es el nombre y apóstrofe. ¿Qué pertenece? ¿Dudas hasta el momento? Ok. Okay, No nada para aclarar, ¿verdad? Primero, siempre cuando son propiedades, como lo menciona, ya sea para personas o objetos, siempre tiene que ir la parte del apóstrofe y luego la parte de la conjugación, ¿verdad? O la parte de la oración. Primero, ¿a quién le pertenece el Correcto. apóstrofe? Y luego, ¿qué pertenece? Sí. Eso, like that. Okay, gracias. Ahora supongamos, vamos a hacer oraciones acá. ¿Saben cómo se dice un backpack? Sí, ¿verdad? Vale, háganme esas oraciones en inglés y me las mandan al chat, siguiendo la regla que les he explicado.
Me lo manda en el chat de Zoom, no de WhatsApp, ¿verdad? Siempre me lo mandan aquí el chat de Zoom, los ejemplos. Please. Algo que se me olvidaba, manden los ejemplos juntos. O sea, todos sus ejemplos, mándenlos together, no manden uno por uno porque se me confunde. How do you say mochila en inglés? Backpack. Okay. Like that. Backpack. Ahí está. Okay. Perdón, solamente usted dijo que se le enviara, ¿verdad? Sí, aquí en WhatsApp, perdón, en WhatsApp no. Aquí tienen que elegir solo, ahí donde dice enviará, van a elegir solo inglés corporativo y ahí me lo envían. Recuerden siempre que primero a quién le pertenece, no la pertenencia. Tengamos mucho cuidado con los apóstrofes. Tienen que ser en el name de la persona, el nombre de la persona. Ok, veo acá algunos ejemplos y quiero aclarar una cosita porque me mandaban da. Eso no es correcto, ¿verdad? Yo sé que queremos poner como esto no es correcto. De Luis Carr. Bueno, no es correcto poner la palabra de porque en español sí es necesaria, pero en inglés no. En inglés muchas palabras se omiten. ¿Por qué? Porque así funciona, ¿ok? Y no es necesario estar agregando tanto como en el español. Por ejemplo, en el español hay una muletilla mucho de decir
que. Para unir todas las cosas decimos que. Como la comida que me gusta, ¿sí? Usted decimos, voy a explicar esto porque es un error muy constante de las personas que hablamos español y luego migramos a hablar inglés. Decir la comida que me gusta en español es correcto, pero en inglés no vamos a decir the food that I like. Sí es correcto, pero ese that está de más. Entonces, solo con decir the food I like, ahí es suficiente. No tengo que estar agregando ese that, the food that I like. Okay? That I eat every day. La comida que me gusta, que como todos los días, no. The food that I like, the food that I like, that I eat every day, no. The food I like, I eat every day. Y no utilizo el that. Así. Entonces, lo mismo con estos ejemplos que les he dado acá. No necesitamos ese de. Okay? De Luis Carr, no. What I'm gonna do, es solo decir Luis's car. ¿Puedo decirlo así o puedo decirlo así? Luis's car, right? El siguiente quedaría Sergio. Sergio's car, I mean, house. Leticia's backpack. Okay. Y así tendrían que haber quedado las oraciones de manera correcta. Okay. Bien. Porque ese de no se tiene que agregar. Ahora, si estuviera hablando, de una persona y no sé su nombre, y quiero indicar que específicamente esa persona, specifically that person, ahí sí puedo decir de, por ejemplo, the teacher, acá, porque es la maestra, the teacher's computer. ¿Okay? Digo the teacher's computer porque es la computadora de la maestra, ¿sí? De la, específicamente esa maestra. Solo aquí en este caso sí podría poner yo the teacher's computer, no teacher's computer. ¿Ya? ¿Vamos entendiendo? We're following this. Yes? Okay. Yes, teacher. Excelente. Now, let me go with the notebook. Ahí está el manual explicado, como lo estoy explicando acá. In the workbook, we have this. So this is what we have learned right now. The possessive adjectives, my, your, his, her, its, our, their. Y los nombres posesivos. Cuando te agregamos, our teacher's name, Pedro's address, Melissa and Dora's last name. Oh, esto no lo había explicado, qué bueno que está acá. Si tengo a dos personas que le pertenece esto y digo los nombres de las personas, solo a la última voy a agregarle el apóstrofe, ¿sí? No voy a decir Melissa's and Dora's last name, ¿sí? Es solo Melissa and Dora's last name, ¿okay? No tengo que estarlo repitiendo sobre cada nombre que voy diciendo, ¿ya? ¿O bien ahí? Yep. Ok, excelente. Now, what are we going to do? We're going to do an interview. Vamos a hacer una entrevista y esa es la actividad final. Aquí cerramos, ¿ya? Vamos a entrevistar a nuestros classmates, a uno o dos classmates, and we're going to ask this information. Para completarla, vamos a ver si me ayuda. ¿Quién me quiere ayudar voluntariamente para completar esta información? Pero no se me aglomeren. Yo, teacher. Ok, thank you. Thank you, Rosalina. Decía yo, tantas personas que me hablan, solo Rosalina logré escuchar. Ok, what is your first name? Rosalina. So my first decir, name is Rosalina. Excellent, thank you. What is your middle name? Segundo nombre. My middle name is Esmeralda. Excellent. What is your last name? My last name is Sánchez. Okay. Aquí solo preguntan uno, porque pues sí, bueno, solo hay uno en inglés. What is your occupation? Este es su trabajo. What is your occupation? How do you say vendedora? Sales clerk. Sales clerk.
And my occupation is search claims. Clerk. 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 Like that. What is your boss's name? Nombre de su... What is my her no her his name is Eric. Is correct. Yeah, his, porque es el su de él. Muy bien ahí utilizando el pronombre. His name is Eric. And where do you work? The place. I work in Vidri. Vidri. Okay, excellent. Ahí está. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Thank you, Rosalina. Thank you very much. Appreciate it. You're welcome. ¿Se entiende la actividad, verdad? Nada difícil. Uno va a ser el entrevistador y otro va a ser el entrevistado. We're going to do this activity. It's super easy. Si quieren, tomen una captura de pantalla. Alguien la puede mandar al grupo incluso. Para que podamos hacer estas pequeñas entrevistas. Tomen un turno, si yo entrevisté a un compañero, el compañero entrevista al otro y el otro entrevista al otro, hacemos una cadenita, vamos haciendo pronunciation, ¿verdad? Les voy a mandar las preguntas al grupo. Ahorita las mando. What is your first name? What is your middle name? What is your last name? What is your occupation? What is your boss's name? And where do you work? Para preguntar la última, ¿verdad? En lugar de decir, what is your workplace? Vamos a decir, ¿dónde trabajas? Where do you work? Okay. ¿Se entiende la actividad que vamos a hacer? Do we get the activity? Solo para yes, okay. ¿Ya? Yeah. Los que solo me están viendo ahí. Okay. Oh, no. Okay, excellent. Thank you. Thank you very much. Miren, que de verdad que no sé qué pasa, si fue la pausa o qué, pero es muy raro que solo tenga dos estudiantes conectados. Es la primera vez que me pasa en todo el tiempo que llevo trabajando. No sé qué estará pasando con esto. ¿Y cuánto es la ya del COVID también? Sí, mucha puede ser eso. Yo estoy enfermo, de hecho. Pero no, ah, también. No, sí. Yo no se los pasé. Estoy muy lejos. Sí, pues. Tomó 20. I wear 20, I think. Déjenme ver. No, este es el grupo de las 7. El de las 7 de la noche que tengo, ese sí son 30. Pero ustedes son 20. Ya, yeah, you're 20. Bueno, sí, yo entiendo que estamos enfermos de COVID. Créanme, el viernes yo apenas podía dar la clase, ustedes me escucharon. Ahora, más o menos, ahí la llevo. Por eso tomo mis descansitos con tecito. Pero, si es así, siempre avisen para uno pues tener la información, ¿verdad? Pues, es diferente que nadie se conecte así de la nada. Vamos a ir a trabajar entonces. Teacher, perdone, no sé por qué no me podía unir. ¿Qué le pasa? Vaya, déjeme ver aquí. Excuse me. Ya le voy a mandar, si, no hay problema. Le voy a mandar a la 2, pero no se vaya a unir ahí porque esa no es su sala. Como siempre, la 3, ahí sí. Ok, thank you very much. You're welcome. Otra vez no lo dejó unirse. Sorry, sorry, no sé qué pasa. Vaya, vaya, no le voy a dar a aceptar ahorita, ya sabe, ahí no tiene que aceptar, ¿no? Cuando le aparezca la 3, sí. Thank you.
Hello, I know, sé que no terminamos, I know we didn't finish, it's okay, pero ya es late, and I know you want to mimir, ya sé que se quiere ir a mimir, así que don't worry, vamos a hacer la última attendance, we're gonna go with the last attendance, and then to mimir. Okay. Alison Andrea Serrano Madrid. Present. Ana Geraldine Mena Albanes. Present. Anderson Isaí Chávez Leiva. Antonio Adalberto Hurtado Martínez. Present. Augusto César Sánchez Enríquez. Present. Azalia Melanie Portillo de Espinosa. Present. Cindy Damaris Hernández Méndez. Present. Denis Fernando Flamenco Nolasco. I'm here, miss. Elmer Melgar Enríquez. Elmer Elías Melgar Enríquez. Erson Isaí Mejía Bolaños. José David Cruz Campos. Marco Antonio Oviedo Martínez. I'm here. Mario Alexander Cardona Aldana. ¿Ya no está? Melissa Alejandra Gutiérrez Girón. Present. Oscar Rafael Hernández Cerritos. Rolando Danilo Sánchez Arteaga. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. Present. Tony Brandon Beltrán Conforme. Vicente Antonio Cetino Rodríguez. And William Ulises Aquino Grande. Present teacher. Excellent. Thank you very much, you guys. Recuerden trabajar siempre en la plataforma. Yes. And I will see you tomorrow. Por favor, estemos aquí puntuales mañana. Yes. Bye-bye. Have a good night. Good night. Bye-bye. Bye, bye. Tomorrow. Bye teacher. Bye, miss. Good night. Good night. Bye. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye.